Hello, how are you? How are you guys? ¿Qué tal, Edwin? Hello, Leila. Hello, Hi, thank you. Carlos. All right, very good. I am fine. All right, good. I am fine, teacher. Thank you. Excellent. Okay. Very good, guys. Hoy sí tenemos que terminar la sección 2, así que sí vamos a tener tiempo, yo espero, ¿verdad? Que pongamos atención porque de ustedes depende que avancemos más rápido, ¿verdad? Pero de repente le pregunto a alguien y se queda callado. Y estamos como que clic, 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 clic. Nos atrasamos, ¿verdad? Entonces quiero que todos pongamos atención, ¿ok? Por favor. Okay. Como les digo, podemos avanzar y podemos practicar más si todos pues estamos en la misma página, ¿verdad? No como ayer que de repente repeat the question, ¿cuál es la pregunta, teacher? ¿Verdad? Y todos tenemos la misma pregunta. Yo simplemente quiero que todos sepan cómo preguntar y cómo responder. Por eso les pido que se pregunten entre ustedes. ¿Ok? ¿De qué me sirve a mí estarle haciendo la misma pregunta? Sino que ustedes también pueden hacer la pregunta. ¿Ok? ¡Yay! Hoy sí maté el zancudo, ¿ve? Hoy no hay mucho zancudo, gracias a Dios. Ayer sí estaba horrible. Yesterday it was horrible. Muy bien, chicos. Hoy sí. Déjenme. Voy a presentar la pantalla, pero obviamente ya avancé con el grupo anterior, así que vamos a quitar las respuestas. Okay, este knowledge check. Tum, 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 tum. Este knowledge check. Okay, voy a quitar las respuestas para que ustedes tengan mejor. Practiquen más, ¿okay? Ahí está. Ajá, espero que ya no esté contestado. Vamos entonces con verbo to be, ya lo vieron, ¿verdad? El video que les dije que por favor vieran ayer. ¿Sí pudieron verlo? Yes. Espero que sí, ¿verdad? Porque es un video de 9 minutos que no vamos a invertir esos minutitos si ustedes ya lo vieron. ¿Estamos? Ok. Entonces, ¿a dónde nos quedamos? Hicimos este, ¿verdad? Spelling, sí. Hicimos el spelling, ¿cómo deletrear su nombre? Yes. Ok. Y el verbo to be también hicimos el knowledge check. Este también lo hicimos, ¿verdad? It's nice to meet you. Creo que aquí nos quedamos, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Ok? Les pedí que vieran los números, ¿ok? El video de los números, yo sé que todos se lo pueden. Así que vamos a borrar estos números y ustedes van a responder estas respuestas. Ok, veamos chicos, todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 9, 10. Excelente, all right, quiero escucharlos uno por uno. Oh, eso sí, voy a hacer la corrección y voy a aclarar con ciertas pronunciaciones que a veces tendemos a decir incorrecto. Ejemplo, tree es el árbol, ¿verdad? Family tree, no, ¿verdad? Sería, ¿ok? Esa TH, ¿ok? Que hay que sacar la lengua, ¿verdad? Ponerla en medio de los dientes para pronunciarla correctamente. Como que exhala aire. Tree. Soplar con la lengua. Tree. ¿Ok? No los veo practicando, vaya. Si me lo dicen mal, le puedes decir, no, 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 no. Ok, no quiero que me vaya a decir tri.
No quiero que me vayas a decir tú tampoco. Tú es otra cosa. Tú, eso es más a lo español, ¿verdad? Tú es otra palabra. Es tú. 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 Como cuando estamos tú, ¿verdad? Como cuando estamos, le ponemos una pequeña, la W, por eso va. Tú. Tú. Como una U también. Por. Por. El 5 no es five, es five. ¿Vamos? Five. 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 Con la V al final, five. El 7 está bien. El 8, algunas personas dicen H. No estamos hablando del alfabeto ahorita, ¿verdad? H es la H. Estamos hablando 8. 8. ¿Ok? 8. Y el 9 no es night, como, nue como la noche. Sería nine. Nine. ¿Vamos? Nine. 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 Nah. Nah. Ok. Vamos entonces a practicarlo. Así que vamos a comenzar con Edward, que es su primera vez que está en clase, ¿verdad? Sí. Ok. My name is Vilma, así que bienvenido. Alexander, go. One, two, three. Y error, ahí sí lo voy a parar. Luis Ángel, les dije, guys, pónganme atención, por favor. Luis Ángel. Ahora le toca su turno, si no, Two. pues. Two, two, two. Two. Okay. Three. Tiene que Three. sacar la lengua. Three. 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 Mucho mejor. Muy Three. bien. Three. Three, okay. Three. Four. Four. Three. Five. Five. Six. Tampoco. Five. Five. Vamos, Luis Five. Ángel, ¿qué le pasa a su micrófono? Le vamos a dar otra oportunidad para que los demás que lo digan bien, pues lo hagamos más rápido, ¿ok? Luis Ángel, ¿me escucha? ¿Puede hablar o no? Jennifer Hola. Marcela. Hoy sí, vamos. Sí. Juan. Juan. One. Two. Two. Three. Four. Three. Three. Vamos, vamos a practicar esa más. Jennifer Marcela. Hola. One, two, three, Tampoco, no es four. two ni three, tampoco, guys. Please, pongan atención, guys. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Esos son los únicos que números. Ah, y el cero, que es zero. Zero, no zero, ¿ok? Zero es con C, es un nombre. So, zero, zero. ¿Sí vieron el video? Yes. Les mandé incluso el videíto para. Ah, no, el de los números no se los he mandado. De los números no My mandó. bad. Ya se los voy a mandar, vaya. Para que se los aprendan y se los van. Por lo menos del 1 al 100 voy a mandar. Ok. Two and three. Vamos, Eduardo Cruz. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, H, error. eight, H es una H. Eight. eight, Eight. eight, eight. Ah, le escucho como H todavía. Eight. Eight, eight, Okay. eight, Digamos que yo no lo escucho bien, pero eight. eight, Eight. Eight. eight, Eight. eight, Eight. Noche. eight, Eight. Ajá, muy eight, bien. nine,
Nine. Ten. No. Nine. Edwin. Nine. One, two, three, four, five. Three. Tampoco es three. Three, guys, pronuncien, ven, porque no repiten, solo están escuchando y no los, ya cuando quieren decirlo no les sale, porque no lo practican, ¿ok? Vamos, Carlos Armando. One, two, three, four, five, six. Tampoco es five. Seven, five. Five. Leila, five. Vamos chicos, pongamos atención, please, 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 acuérdense, el tiempo es oro, ¿ok? Leila. One, two, three, yes, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Me dijo noche, night, nine. El 9 también, nine. Leila, el 9, ok. Douglas Enrique, 9, 9, ok. A todos me los poncho, ok. Douglas Enrique, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, muy bien. El 3 lo dijo perfecto. El 5, nada más de cerrar los labios de último. 5. 5. ¿Ok? Es el único, okay. Los demás los salió muy bien, ¿verdad? El 3, muy bien. 3, acordémonos, esta TH es como la Z de los españoles, ¿verdad? 3, todos, quiero que me enseñen la lengua. Así ve, exhalen aire, como que van a, a sacar el aire con la lengua. Pónganse la mano y van a sentir que echan aire. Soplan. Ok, ese es un tri. El tri, 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 tri. Miren, si haga tri, no se le oye ese sonidito. Sí. La brisa, ¿verdad? Vamos con Sara. One, two, three. Two, two, two. 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 Three. Yes. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay. Nine. All right. No lo confundamos para decir night. Okay. ¿A qué hora es la reunión? It's at night. Ah, en la noche. Ah, pues me voy a levantar a las 12 del mediodía. No. Y si es a las 9 de la mañana, se confunde, ¿verdad? Entonces hay que decir nine en lugar de decir night. Ok, otra vez, segundo round, ¿ok? One, two, 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 two. Así, justamente, mire cómo pone la boca Edwin, ¿eh? Two, two, two. Como cuando hacemos two, ¿ya? Two, el estornudo. Two, two, two. Si no, decimos tú, ¿ok? Esa T-O no es lo mismo decir tú que tú, tú, tú. Ok, second round, remember, quiero ver a todos haciendo el three. Muy three. Bien, Jennifer. Three. ¿Quiero ver? Carlos. Three. No le veo la lengua. Douglas Enrique le salió perfecto. Luis Ángel. Más o menos, tiene que sacar la lengua. Gladys. Ah, Gladys todavía no ha pasado el primer round. Ok, Gladys. Vamos. One. Two. Three. Four. Five. Five. V, five. 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 Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Nine. Sonidos finales, chicos. Nine. 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 Okay.
Denme un momento, vamos a ver quién lo hace más rápido sin estar titubeando mucho con su pronunciación, ¿ok? ¿Les parece? Para que sintamos un poquito más de presión, ¿ok? One. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ¿Ok? ¡Vamos! ¿Quién lo quiere hacer primero entonces, guys? Ya les dije, entre más se tarden en practicar, en pronunciar o en parar, más nos vamos a tardar. One. Ok, espérame pues, Luis. One, two, three, go. One. Two. Three. Acordémonos que vamos con tiempo. Espérame, Edwin, yo pensé que era Luis Ángel, ok. One, two, three, go. One, two, three. Guys, esperamos 6 segundos para comenzar. ¿Qué? ¿No están viendo la pantalla, chicos? No dice a quién, no dice a quién. ¿Cómo no? Pero no, le dije no, Edwin. No, el primero, ¿quién? Le dije Edwin, porque Luis Ángel se quedó callado y usted fue el que comenzó, ¿ok? Ok, Edwin, go. One, two, three, four, five, sí. Bueno, no le escuché, chicos. Creo que mi internet está un poco malo. ¿Me escuchan bien ustedes? Ahorita sí. En este momento sí. Pero sí se le fue la. Sí, porque sentí que me quedé hablando. Ahorita se quedó otra vez. Sí, quedé congelada. Sí. Vale, voy a poner la cámara apagada solo un momentito, ¿ok? Vamos a ver si mejora. Ok, muy bien, Edwin, nada más el five, al final la V, ¿ok? De ahí los demás no se los escucha bien, pero lastimosamente pues el tiempo o el internet ahora no me está funcionando lo mejor posible. Vamos, ¿quién más? Luis Ángel, you wanna do it? ¿Quiere hacer otra vez el intento? You wanna try again? Se desconectó. Give me a second. ¿Me escucha? Very good. Espéreme, vamos a conectarnos con cable para que se oiga mejor. Espero que si ya tengo problemas con el cable, es problema de Tigo, guys. Ya es mala señal de Tigo. Y esto que no está lloviendo, ¿verdad? Imagínense que estuviera lloviendo y la low system resources may affect your audio qualities. A ver qué pasó ahí. Vamos a poner el cablecito. Vale, hoy sí espero que mejore la recepción. Vamos entonces con quién, Luis Ángel me dijo, yes. Sí, yo. Okay, déjenme, espérenme. Vamos a quitar algunas páginas que no estoy ocupando. Thank you.
Vale, hoy sí espero que también se está convirtiendo un video de Zoom de la clase anterior. Creo que por eso podría ser. Bueno, chicos, voy a tener que tener un apagada la cámara por un ratito porque veo que sí tenemos problemas ahorita con... Bueno, Luis Ángel, díganos y nos vamos a poner... Se me quedó congelado todo. Lo escucho, Luis Ángel. I hear you. Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. 3. Una vez más. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ok, hay que practicar la TH también. ¿Quién más lo quiere hacer, guys? Voy yo. Yes, Juan Manuel. Yes. Tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, very good. El 3 nada más, una vez más. 3. Yes, ok. Muy bien, vamos mejorando. ¿Alguien más lo quiere hacer? Who wants to do it one more time? 3. Ok. ¿Alguien más? Somebody else? Fabricio. Fabricio, yes, tell me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Excellent, excellent, Fabricio. Somebody else? ¿Alguien más, guys? No? Okay. Vaya, entonces escuchemos este audio y por favor tomen nota de los números de teléfono, ¿ok? Okay, ya lo tienen, ¿verdad? Yes. ¿O no escuchan? No se oyó nada. No se escuchó el video. No se escucha nada. Me habían dicho, vaya, espérenme, vamos a poner de nuevo. 347-555-7645. En lo que escuchamos right. Eso, le voy a poner el audio now, apagado. Let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648. Okay, comencemos. Listen and complete the list. Por favor. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555
7, 6, 4, 5. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Very good, guys. Ya tienen la respuesta, ¿verdad? No. ¿Te escucharon o no? Sí, se escuchó, pero no. Muy rápido. Okay. Muy rápido. ¿Quieren escucharlo una vez más? Sí. Sí. Please. Ok. No problem. Practiquemos primero entonces, ya se los voy a poner. Practiquemos con nuestros números de teléfono. ¿Ok? Ya del 1 al 10, yo sé que es un poquito más fácil. Pero si queremos decir... Vaya, ahí se los mandé en el chat, pero igual, ¿cómo preguntar? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Si quiero preguntar, hey, ¿cuál es el de tu mamá? ¿Qué es lo único que cambiaríamos aquí? Davis, or mother. Ah, sería, oh, ¿de quién? ¿De cuál mamá? ¿Davis' mother o la a tu mamá? Sería... Your mother's phone number, ¿verdad? Your mother's phone number. Your father's phone number. Your sister's phone number. El jefe, el teléfono de nuestro jefe. ¿Cómo le preguntaría? What's your boss number? Your boss number. Very good. Y si ven al final, ¿ok? Esta S significa de tu mamá, ¿verdad? Es la posesión. Eso también denota posesión. Cuando tenemos una S al final, así como boss, que ya termina con S, el apóstrofe va después, ¿ok? What's your boss phone number? ¿Ok? Y ustedes dicen, ah, lo que quiero que ahorita practiquemos es lo siguiente. Si hablo de mi jefe y mi jefe es un hombre, ¿cuál es el posesivo de él? His. Thank you, Fabricio. Muy bien, estamos en la clase. Very good. Créanme que la clase anterior me quedé como que, oh my God, no se acordaban de los posesivos, chicos, y ya los vimos, ¿verdad? Sí, my, your, his, and her. Ok, si digo your phone number, ¿cómo respondo? What is your phone number? My phone number is... Si hablo de su mamá, en lugar de decir my mother's phone number, puedo decir su número es. My phone number, su número. My phone number is. Ok, her phone number is. Y el de él sería, si yo pregunto, ah, ¿y cuál es el teléfono de David, por ejemplo? His phone number. His phone number. Muy bien. Eso es lo que quiero que digan, ¿ok? His, her. His, her. ¿Ok? Pero si yo le pregunto, what's your phone number? Obviamente, ustedes también quiero que lo pregunten. Todos preguntemos, what's your phone number?
What is your number? What's o oh, what is? ¿Se acuerdan que ya estábamos estábamos viendo la contracción? What is o what? What's your phone number? Y respondemos así. My phone number is this and this, this and that, tarata, tarara. ¿Estamos? Vamos. Entonces, comienzo. Chicos, a veces para incluirlos a todos tengo que ver el orden, ¿verdad? Ver, aunque a veces se me mueven, pero sí los primeros que me aparecen en pantalla son a los que les pregunto, ¿ok? Así que no van a decir, ay, solo a mí me pregunta la teacher, ¿ok? Así que no es por eso, sino que es para llevar el orden y saber a quiénes les he preguntado, ¿ok? Carlos Armando, please, tell me. Hi, Carlos. What is your phone number, Carlos? Puede decir, hi, Carlos. Good afternoon. Ok. Hi, Carlos. Hi. My phone number is 7919821111. All right, good job. Y si yo digo, oh, is it correct? Is it correct? ¿Está correcto? Yes. Sí, ¿cómo diría? Sí, está correcto. Démosle vuelta a la respuesta, acuérdense. Yes, it's correct. Yes, it is, or it's correct. Very good. It is correct. Acordémonos la estructura, ¿verdad? Lo que vimos anteriormente, cómo hablar. ¿Cómo decir una afirmación o cómo decir una negación? Si estamos hablando en pregunta, lo que hacemos es intercambiar el sujeto, ¿verdad? Por el verbo, o sea que ponemos el sujeto después para hacer preguntas. Ok, ¿es correcto, Carlos? 7191821111? Yes. Yes, it is. All right. Good job. Pregúntele a Leila. Lo mismo. Hi, Leila. Hi, Leila. What's your phone number? Hi, Leila. Hi, my phone number is 7 8 5 7 4 3 0 2. Es que lleva un cero. ¿Y cuál me dijo? No le escuché bien. Lleva un cero. ¿Cómo se dice? Zero. Por eso. 0 2. Ajá. Sí. 0 2. Y no así lo había escrito por Leila. Vaya. Is it correct? Ok, aparte de zero, ¿cuál era la otra forma de decir cero, guys? Aparte de zero. Sí, no vieron el video, ¿verdad? No vieron el video, vea. No lo mandó, no lo mandó. Ya me voy a poner a llorar, guys. Que solo mandó el abecedario. Solo el abecedario. Pero les dije que vieran el video de los números. Así que no hay excusa. Ay, ya la regué. Dupliquemos la pestaña y para que vean el video. Sí, por eso es que no se los mandé, porque yo les dije vean el 1.11, que es los números, y el 1.9, que era el del verbo to be. ¿Ok? ¿Nadie lo vio entonces? No, no supe de buscarlo. ¿En la plataforma? Oh. Miren, aquí está, ¿ve?
No les dije que vieran el 1.9. Aquí está, ¿ok? No se lo voy a poner porque, hey, esa es su tarea, ¿verdad? Por eso es que yo espero que avancemos aparte de la clase. Si no, pues no nos alcanza el tiempo y no vamos a practicar. ¿Para qué les voy a poner un video si podemos hacer la práctica, verdad? Más que todo, pues sí, la práctica. En lugar de ver el video, es mejor practicarlo, creo yo. Ok, aquí está, ¿ve? ¿Nadie lo vio? No. Ok, entonces pongámonos más serios, chicos. Veamos los videos, por favor. Especialmente si yo les digo, veamos este video, ¿ok? Zero, O. Oh. Zero, O. Oh. Zero, O. Oh. ¿Cómo se dice cero? Zero, O. Oh. Ok, o zero, O. Oh. 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 Como la letra O. Oh. Oh. ¿Ok? Very good. Vamos, Leila, ask Douglas. Douglas. Hi, Leila. What your phone number is? My phone number is 7722313 2. Good job, Douglas. For number? No, phone number. Phone number. Phone number. No lo digo por Douglas, lo digo por Leila. Dijo phone number is. For number is. No, what is your phone number? Ahí es que le pongo el is antes. What is your phone number? Ok, en la pregunta no lleva is. En la respuesta sí. Douglas, ask Manuel. Juan Manuel. Hi, Manuel. Hi, Douglas. What's your phone number? My phone number is 7 3 2 3 8 1 3 6 6. Okay, 7 0 3 8 1 3 6 6. Thank you, Juan. Ask Jennifer, please. Hi, Jennifer. Hi, Manuel. What your phone number? My phone number is 7603 7532. Thank you. 5 5 Ciro. Ciro es así. He visto ese nombre, Ciro. Pero no es así. Zero, ¿ok? Todos, zero. 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 Ok, thank you, zero. Jennifer. Ask Gladys, please. Hi, Gladys. Hi, Jennifer. What's your phone number? My phone number is 7 6 6 0 3 9 3 2 2 2 2. Ok, good job, Gladys. Thank you. Ciro, hay que hacerlo más así con con vibración, remember? Zero. Ok, thank you, Gladys. Ask Sara, please. Hi, Sara. Hi. What's your phone number? My phone number is 6 0 1 8 7 4 5 0. ¿Han escuchado cuando tienes tu teléfono en vibrador? Le hace así, va. Ese es el zero, ¿ok? Quiero ver, no hay nadie acá que, por ejemplo, que me dijera Zuleima, por ejemplo, Zuleima. No es de este grupo Zuleima, ¿verdad? No. ¿O sí? No, no es de acá. No. Pero si me dicen C-U-L, ya no me dicen Zuleima, me dicen Kuleima, ¿verdad? Entonces, ese Ciro no, es Z. Hay que pronunciar esa Z más con vibración, ¿ok? Zero. Sara, ask Edwin, please. Hi, Edwin.
Acérquese al micrófono porque sí se le escucha allá, como que está a dos cuadras. Súper lejos. Hi, Edwin. Hi, Sara. What's your phone number? My phone number is 7563418 5. Five. All right. Thank you, Edwin. Thank five. Okay, thank you, Edwin. Good job. Ask Jose Eduardo, please. Hi, Jose Eduardo. Hi. What is your phone number? My phone number is 7231 6173. Good job. Ese 3 le sale perfecto, Jose. Super, super, super nice. Thank you. Please ask Edward. Hi, Edward. Hi. What's your phone number? My phone number is 7963344 3. Thank you, Edward. Please ask Luis Ángel. Quítale el mute, Luis Ángel. Hi, Luis Ángel. Hi. Why your number phone? What's phone your number? What's your phone number? Phone number. What? My phone number is 7549 4794. Good job. Thank you. Okay. Si no me equivoco, nos falta Fabricio, ¿verdad? Fabricio. Yes. Luis Ángel, Fabricio, please. Ask him. Pregúntele a él. Hi, Fabricio. Hi. What's your phone number? What's your phone number? Your. My phone number is 7270113. Good job, okay? Zero. Zero. Zero, okay? Zero. Good job, guys. Vaya. Ahora, si se fijan, si yo les pregunto, what is Juan's phone number? ¿Cómo me respondería? En lugar de decir Juan's phone number is, ¿cuál sería el posesivo de él? Her. His. His, muy bien. His phone number is, y ahí ustedes me dicen, ¿ok? What about Jennifer? ¿Cómo responderían de Jennifer? Her phone number. Her phone number, ¿verdad? Excellent, guys. Eso es lo que necesitamos practicar, porque a veces se nos olvida el his. Incluso a mí a veces me pasa que digo his en lugar de her, ¿ok? Es bien común que nos pase, pero hay que recordar, his es para él y her es para ella. Ok, very good. No es lo mismo decir you que your. Acuérdense que la R sí denota el tú de algo, ¿verdad? Tu teléfono, tu hija, tu posesión. Algo de tu pertenencia, por ejemplo. Ok, hoy sí, con estos números, guys, vamos a practicar el listening ahora, ¿ok? Voy a borrar lo demás. Para preguntar cuál es el número de tu mamá, ya vieron, ¿verdad? What's your mother's phone number? What's your father's phone number? What's your boss phone number? Ok. Ahora escuchemos una vez más el audio. Vean los videos, chicos, ¿ok? Porque la clase a veces no nos alcanza y esos videos ustedes los pueden ver con más paciencia, ¿verdad? Con más tiempo en su casita, ¿ok? En la clase sí a veces vamos corriendo porque si se fijan hay algunos temas que tal vez nos cuesta un poquito entender más, ¿verdad? Entonces por eso la idea es
entender y practicar lo más posible esos temas. Especialmente el verbo to be, que ahora lo vamos a seguir viendo. Pay attention, please. Hoy sí pongan atención y me dicen cuál es el número de cada uno. No se escucha. Ahorita vamos a recargarlo. Reloaded. Recargado. Listen and complete the list. Now, yes. What's David Medina's phone number, Michael? It's 212-555-1937. 212-555-1937? Yes, that's it. Okay, Sarah Connor. What's her phone number? Sarah. Her number is 347-555-7645. 347-555-7645. That's right. Now let's see. Stephen Carson. His phone number is 201-555-3648, right? Yes, that's right. 201-555-3648. And Nicole Johnson's number? Oh, Nicole is my roommate. Our number is 646-555-3806. So Nicole's phone number is 646-555-3806. And your number is 646-555-3806. It's the same number. Right. Hey, what's your phone number, Michael? It's 718-555-9960. Okay, great. Excellent. Today, ahora sí, ¿verdad? Now we can make it. For example, guys, what is Medina's phone number? ¿Cómo vamos a responder en lugar de decirme David Medina? Porque ya sé de qué de les pregunto. What is David Medina's phone number? Phone number. Ok. Vamos con Luis, que fui vi el primero que habló, después Gladys, ¿ok? Si alguien más quiere decirnos la tres, me levantan la mano. Luis Ángel. What is Medina's phone number? Yo no fui el que habló. Ah, bueno, entonces póngale mute para que no interrumpa porque ahí escuché un montón de voces. Gladys, number two, number one. Your phone number is here. Here. David. Here phone number is. No existe here. Fabricio. He. Tampoco es he, guys. Yes. Number one. What is Medina's phone number? His number is 212-555-1937. His phone number, el de él, ¿verdad? Su número es. Thank you. Eso es lo que necesito que practiquemos, ¿verdad? No existe here, ¿ok? Es her o his, ¿ok? His o her. The number two. ¿Quién quiere responder number two? What is Sarah's corner phone number? Phone number. ¿Puedo decir house number?
o DUI number o passport number, así que hay que especificar que es el del teléfono, right? Phone number. Yes. Hello. Ya les dije, si con, tenemos una hora más y tenemos una sección completa por terminar ahora, chicos. De ustedes depende que terminemos, ¿ok? Por esto el silencio me dice como que, bueno, ok, le vamos a dejar tarea y usted solo lo va a tener que hacer. Me avisan, ¿ok? What is that? Connor phone number? Her phone number. Miss Sarah Connor. Her phone number. Her number is. Thank you. 3 4 7 5 5 5 7 6 4 5. Job, Manuel. Her phone number. Muy bien. Her phone number. Thank you. Number 3. Steven Carson's phone number is. Oh, what is? Steven Carson's phone number. Ya se las hago en pregunta. What is Steven Carson's phone number? His phone number is. His phone number is. 3 4 7 5 5 5 7 5. Steven Carson. Se copié yo. His number is 3 4 5 7 5 5 3 6 4 8. ¿Quién está de acuerdo, guys? Mándenmelo en el chat si no quieren hablar, vaya. ¿No es tú? Repítalo, por favor, Juan Manuel. Repeat it. Seven, five, five, three, six, four, eight. No. Douglas, Enrique. His phone number is 2 1 2 1 5 5 3 7 4 8. Tampoco. His phone number is 3 5 3 6 4 8 3 4 6. Tampoco es ese. Vaya, se lo voy a dar, guys. Es 2-0, no es 2-4. Gracias, Juan Manuel. Es 2-0. En lugar de 4 es 2-0, el 0, ¿verdad? 2-0-5. 2-0-1-5-5-5. No, en ningún momento mencionó un 7. Number 4. What is Nicole's phone number? Mm-hmm.
Her phone number is 6465553846. ¿Cuántas veces va el 5, Jennifer? Three times, ¿verdad? Very good. Ahí está. 6465553806. O6, ¿ok? O6. El O a veces lo confundimos con el 4, pero es O, ¿ok? ¿En Jennifer phone number? ¿Y el de Jennifer? They are in the same house. Ellas están en la misma casa. Entonces, so. It is the same, el mismo, ¿ok? Entonces es el mismo de la compañerita Nicole, ¿ok? Y Michael's Horace phone number. What is his phone number? Yes. His phone number is 5538655996. No. Otro intento, another try, guys. Wilmer acaba de ingresar. Yes. Okay, escucho el audio. Yes. El audio? Yes. What is Michael's phone number? Michael. Yes. I don't know. To be honest, I don't know. Edward. No. No, no lo tengo. Chicos, se los puse dos veces, ¿ok? Hay que poner más atención, por favor. Sara. His phone number is. His phone number is 718. 718-555 y nos faltan los últimos dos. ¿Ok? ¿Leila? No lo alcancé a copiar. Eso me faltan. ¿Quién lo tiene, chicos? Beatriz, le faltó dos números. Le faltó. Is for number 7 1 8 5 5 5 9 9 5 5 5 9 9 6 0 6 0. ¿Quién copió el último número? 1. Tampoco. 6 8. Ah, oh, perdón, es 6-0, entonces, tiene toda la razón, 6-0. Yo lo escribí mal, pero entonces es 6-0 o 6-0. Very good, guys. Thank you. Vaya, miren, ahí está. Démosle a la siguiente sección, número 2, ¿ok? En este caso, vamos a ver el video, por favor pongan atención. ¿Cómo pronunciamos las siguientes palabras? ¿Ok? By the end of this class, you will become familiar with common objects,
familiar, hay que, nos volveríamos, ¿vea? O nos familiarizaremos con los objetos comunes o el lenguaje de objetos comunes que las personas tienen o llevan en su bolso, su cartera, ¿ok? What's in your bag? ¿Qué hay en tu bolsa? Pay attention and repeat. Si no repiten, se les va a olvidar cómo se dice. Hairbrush. ¿Vamos? Hairbrush. Vaya. Después le voy a poner, vamos con el hairbrush. Después. A wallet. Wallet. Sunglasses. CD player. Otra vez. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. An address book. A hairbrush. A hairbrush. Wallet. Sunglasses. A CD player. A CD player. A camera. A camera. Keys. Keys. A cell phone. A cell phone. Okay. Vaya. Brush. A wallet. An address book. A hairbrush. A wallet. A CD player. A camera. A cell phone. Keys. ¿Por qué keys no lleva? ¿Por qué no lleva A? Todos llevan A. O AN. Ni sunglasses ni keys llevan A. ¿Por qué? Because are plural. Very good, Wilmer. Thank you. Porque son plurales. Muy bien. Ahora bien, yo les voy a hacer preguntitas de la siguiente... del siguiente ejercicio, que es, por ejemplo, what is this? Y vamos a familiarizarnos también cuando ocupar el this. En lugar de it, puedo decir this, ¿sí? ¿Cuál es el plural de es de eso? ¿Cuál es el plural? Acuérdense de las terceras personas, el plural era... it. Este es solo para uno. They. They, muy bien. Thank you. Very good. Sería they, ¿verdad? Excellent. Y en lugar de they, entonces puedo decir these. ¿Ok? Escuchemos. This, these. This, these. Vean cómo pronuncio. This, these. This, these. ¿Ok? Y si yo digo, esta es, este es un teléfono, ¿cómo lo diría? This is. This is, muy bien, this is, y ustedes dicen a o an, depende si es a o an, si es singular. This, y si no, diríamos, what, this... o they. They are. They are, very good. They are, y ahí decimos los plurales. Por ejemplo, les voy a preguntar, what is this? What is this? ¿Qué es esto? Y ustedes me van a decir, it is a camera, por ejemplo. O what is this? It is a car. ¿Ok? Si yo les digo, what are these? Dirían entonces. These are a car. These are o they are, ¿ok? They are. What are these? Ustedes dicen they are. ¿Estamos? It is, they are. ¿Ok? Ocupando el verbo to be. ¿Ok? Vamos entonces con... le voy a poner el número a... Number one. What's this? What is this? Es lo mismo contractado que yo diga what's, ¿vea? What's this? What's this? What's this? What's this?
¿Respondemos? These are. It is. Very good. It is. Address book. An address book. Good job. Muy bien. Let's see. Number two. What is this? It is a camera. Good. It's so. It is a camera. Ahora escuchen esta pregunta. What are these? What are these? Jennifer, póngale mute. Thank you. ¿Cómo respondo? What are these? Estoy hablando de las llaves, ¿ok? El number They are keys. Very good. Let's do. What is this, guys? They are these. So they are what? Wallet. It's a wallet. Ahora sí con el 5, ahí diríamos they. Vamos. What are these? There are sunglasses. They are sunglasses. All right, sunglasses. ¿Por qué? Estamos hablando de el plural, ¿verdad? They are sunglasses. Son lentes. They are gone. Okay, what is this? Number 6. What are phones? It's a cell phone. It is a cell phone. No solo digo, it's a cell phone. ¿Verdad? It is. Tengo que poner el sujeto. Acuérdense que la conjugación siempre es para las personas is, pero puedo ocupar is she or it. Así que hay que ocupar un sujeto. It is. Okay. What it is phone. It is a phone. It is a cell phone. It is an address book. They are keys. They are sunglasses. Okay. Ahora, ¿cuándo dijimos que uso el this? Y no el these. Okay, acuérdense, ese es más cortito. This, these. Miren, this, these. Se los dejo de tarea, ¿ok? Pero, ¿por qué? Porque aquí hay un video. Sunglasses. Aquí hay un video. A CD player. A camera. Keys. Este es el video para que ustedes vean, ¿verdad? Cuando ocupo this y cuando ocupo these, ¿ok? This, these. This, okay? Is this. This and these. This, these. Así, exagero o extiendo más la palabra en el plural. These, ¿ok? Y no es, no es this is, no, es these are porque es plural y this is porque es singular. Vean el video, por favor, y hagamos un knowledge check, ¿ok? Hoy sí, ya tenía respondida el ejercicio, así que vamos a, lo borré para que ustedes me den la respuesta. Ok, vean el número. What are these? They are there. Vea, puede ser contractado también. It's there. So, there are or there. What's this? Number 4. Watch. What is watch? It's a watch. Okay. What is this? Number 5. This is a cell phone. It is a cell phone.
And what are these? ¿Qué son estos? Glasses. They are glasses. They are. Muy bien. Acordémonos del verbo to be. Vaya, entonces, en el número uno, what is this, guys? Bueno, el número uno ya está contestado. So, what is this? Number two. What is this? They, she's, they. Number two. Si ven la S, acá es porque es singular. Ajá. It is. What is? CD player. It's a CD player, all right? It's a CD player. Number three. What? ¿Cómo podríamos decir aquí? Ya está la pregunta que nos hace falta completar, ¿ok? They are backpacks. ¿Cuál sería la pregunta? What are these? Esta sería, ¿ok? What are these? ¿Qué son estos? ¿O qué son estas? Son mochilas. Okay. Number four. What's this? Four. It is a watch. Ok. ¿Y aquí qué le pondrían, chicos? Pregunta. What is this? Muy bien. What is this? It is a cell phone. Y el último. What are these? They are backpacks. ¿El seis? They are sunglasses. Thank you. Bye. Ya dijimos que ustedes se van a encargar de ver los videitos, ¿verdad? ¿Ok? El video este sería el this and these, el de los números también. El del verbo to be, que si no lo vieron, ayer se los pedí que lo terminaran de ver, ¿verdad? Pero lo del verbo to be ya se los expliqué, simplemente vamos a practicarlo. ¿Con qué seguimos? Un knowledge check. Este era el 2.4. Continuamos, let's continue with 2.5. Lesson objective, by the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions with the verb to be. Vamos a hacer preguntas, ¿sí? En las que usted responde sí o no, o preguntas de dónde está algo, ¿ok? Por ejemplo, where are my keys? ¿Dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi libro? Where is my book? ¿Dónde está mi teléfono? Where? ¿Se recuerdan cómo se preguntaba? Si yo digo I am a teacher, y yo me respondo, perdón, ¿cómo me pregunto yo sola? Hey, ¿soy una profesora yo? Am I a teacher? Am I? Muy bien. Thank you. Super. Si yo digo you are, la pregunta se hace. Are you? Is he? Perdón, he is? Is he. Muy bien. Is he? We are. ¿Nosotros somos? Are we? Exactly. Very good. Ahora sí le digo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Ajá. Where are you? Ok, así se responde, pero ¿cómo preguntaría? ¿Dónde estás? Where are you? Very good, Fabricio. Where are you? ¿Y cómo les pregunto siempre? ¿Cómo están? Digo, how are you? ¿Cómo preguntaría? ¿Y cómo está tu mamá? How is your mom? My mom. ¿Dónde está tu celular? Where is your cell phone? ¿Dónde está el teléfono de ella?
Where is her cell phone? Good job, muy bien. ¿Se recuerdan cómo decíamos su de ellos? Por ejemplo, ¿dónde están sus padres? Digamos que hay dos niños ahí en el parque y usted dice, ¿dónde estarán sus papás de los dos? ¿Cuál era ese posesivo? There, muy bien. Les dije que there es el su de ellos, y se pronuncia igual que la contracción, ¿verdad? Obviamente por el contexto entendemos que estamos hablando de ellos están o su de ellos, ¿verdad? Se los escribo por ahí. Ahí está. Uy, se me fue mal. There, ¿ok? Ya lo vimos en la parte anterior, sería there, ¿ok? Lo mismo se pronuncia, ¿ok? There in the picture. Su de ellos o there, ellos están. Vaya. El verbo to be. They are. Veamos, ¿de cuánto es este video, chicos? Hi everyone. In this class you'll learn how to form yes, largo. No, and where too questions long. Would be. Well, muy largo. Tarea también para que vean los videos, ¿ok? Pero no se preocupen, ahorita les voy a explicar, ¿ok? Ahorita vamos a hacer más preguntas y vamos a saber cómo responderlas una vez más, ¿ok? Vamos. Aquí estábamos comenzando, yo sé que este es un tema de más adelantito, el present continuous lo vamos a ver más adelante, pero nos sirve también para, bueno, el verbo to be nos sirve para hablar en presente continuo, como yo estoy, I am working, estoy trabajando, más adelante lo vemos, pero en general el verbo to be sería así, sujeto. En lugar de I, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Pero en lugar de she, puedo decir la teacher, puedo decir Shakira, puedo decir cualquier otro nombre que sustituye a el pronombre, ¿verdad? ¿Sí? He, puedo decir Nayib, puedo decir the president, puedo decir Donald Trump, puedo cualquier Putin o quien sea que sea un hombre. Y para it, puedo decir, por ejemplo, the cell phone, the computer. Sí, sí, no solamente uso los pronombres personales, ¿ok? ¿Cuáles son los pronombres personales? I. You. You. He. Esa es la persona. He, she, it. She. Y tenemos el we, you, and they. ¿Cómo se conjuga? Ya sabemos, ¿verdad? Que para tercera persona se usa is y para los plurales se usa are. Ok. Ahora bien, si fuera en negativo, lo que hago es agregar la palabra not. I am not. I am not in San Salvador. I am in Suchitoto. Yo no estoy en San Salvador, estoy en Suchitoto. Ok, I am not a doctor, I am a teacher. No soy doctora, yo soy una profesora. Ok, y así, ahora bien, hay formas también de preguntar. Ok. El you are, ya sabemos que lo podemos incluir con los plurales, aunque se refiere a tú estás, o usted está, o usted es. ¿Sí? They are my friends. ¿Cómo preguntaría esto? ¿Son ellos tus amigos? Ahí afirmo yo que son tus amigos. Ellos son o ellas son tus amigos o amigas. They are your friends. Preguntemos. They are your friends. Ok. They are esa afirmación. ¿Cómo sería la pregunta? They are your friends. They are, ya está en respuesta. Pregunta, acuérdense. Bien. Quitamos el they y lo ponemos después. ¿Ok? ¿Se acuerdan que es un intercambio, verdad? El verbo va antes cuando se pregunta. ¿Ok? Are they your friends? Very good. Are they your friends? Yes, they are. No, they are not. ¿Ok?
Pero si yo le pregunto, ¿a dónde están tus amigos? Ahí le voy a agregar. Where. Where, muy bien. Where are your friends? ¿Dónde están tus amigos? ¿Ok? ¿Cuál sería la estructura entonces? La estructura en afirmativo es sujeto y verbo. En pregunta, ¿cuál es la estructura? Llevaría entonces primero ¿qué? El verbo primero y después el sujeto. Ok. Give me a second, I need to charge my computer. Ok. Sujeto, después y luego el complemento. Si le vamos a poner la WH question, en este caso hablábamos de where, ¿verdad? Where. Quedémonos solo con where. Hágame varias preguntitas, por favor. Where. Where? ¿Dónde están mis llaves? Where are okay. my keys? Where are you from? Muy bien. Where are you from? Where ¿De dónde from? Eres? Where are you from? Oh, I am from El Salvador. I am from Suchitoto. Okay. ¿Qué más? Where are your favorite colors? Where or what? What? Ahí diríamos cuáles son, diríamos cuál es, what are, o cuáles son en este caso, what are your favorite colors? Si se fijan, lo único que cambia es la S, ¿verdad? O sea, lo mismo your, lo mismo are. What are your favorite colors? En lugar de where, dije what, ¿ok? Otro, guys. Another. Where are your pencils? I'm sorry? Where are your pencils? You or your? Pencil. Where are your pencils? Where are your pencil? Así. Yes? Yes. Le hace falta algo. Where? Le voy a dar una pista, guys. Where is your pencil? Ahí sí. ¿Por qué estoy hablando de? One, solo estoy hablando de uno, ¿ok? Si digo where are, ¿qué le hace falta ahí? Is. Miren al final, ¿qué le puse aquí? Is, la is. La S, ¿verdad? De S, ¿ok? ¿A dónde le falta la S? At the end. Bien, ¿verdad? Aquí le falta, ¿ve? Where are your pencils? ¿Dónde están tus lápices? Ok, ¿cómo pregunto entonces cuál es tu color favorito? Your favorite color. What? What is? Is, muy bien. Your favorite, color. Color. Sin la S, porque es uno, color, ¿verdad? ¿Cuál es color. Tu color favorito? Si es plural, si se fijan, ahí ocupamos el R. Plural. Muy bien. Good job, good job, good job. ¿Qué más? Ahí estamos haciendo las preguntas, ¿verdad? Verbo to be siempre y, al inicio. Let's continue.
Vaya. Ese, por favor, véanlo, el video. Como les digo, si tienen tarea de ver videitos, ¿verdad? Son bien cortos. Ese ya lo vimos. Este es de 3 minutitos, creo. Así que, por favor, vean los videos, ¿ok? Veamos entonces. Knowledge check. Hey, ese sí no está contestado. Ok. Complete the conversation and select the correct answer for each sentence or question. Completemos entonces, chicos, con la respuesta correcta a cada oración o a cada pregunta. Ok. Vamos. This your umbrella? Pregunta. Si se ve en el question mark, la, el signo de interrogación se dice question mark, ¿ok? Question mark, signo de pregunta. Si ven el question mark, es porque es pregunta. Por lo tanto, la estructura es diferente. ¿Qué es lo que va primero? What? Ok. Is, el verbo to be, am, is o are, dependiendo, ¿verdad? Pero en este caso, si yo digo am. What? Muy bien, is. Sí, voy a hacer otra otra preguntita como al inicio. Les dije, where are your friends? ¿Verdad? Pero si yo les quito el are, el where, perdón, ya no estoy hablando con la WH questions. Las WH questions son estas que ayer les mostré. Aquí creo que estaban. Tenemos why, tenemos who, tenemos how, tenemos where, why, when, etc. ¿Ok? What? Sí, todas estas son WH questions. ¿Ok? ¿Qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Ok? Esas las vamos a ver poquito a poco. Don't worry. Ahora bien. ¿Cuándo es una pregunta que solo responde usted sí o no? Fácil. No hay WH questions. No lleva ninguna, pregunta de cómo, cuándo, dónde y por qué. Por lo tanto, se dice yes o no. ¿Sí? No lleva nada de WH questions. No pregunta cómo, cuándo, dónde ni por qué. Simplemente es sí o no. ¿Son ellos tus amigos? Yes o no. They are. ¿Ok? Pero si digo, where are your friends? Yes, they are. No, ¿verdad? Diríamos, they are in my house. They are playing. They are in the school. They are in the university. Ya pregunto más información. ¿Ok? ¿Estamos? Yes. Yes. Así las preguntas de yes and no simplemente comienzan con el verbo to be. Si ya necesito más información, ya pregunto where, why, when, etc. ¿Ok? Vaya, entonces, ¿qué diría aquí? ¿Tiene la respuesta? No, it is not. Oh. Is this your umbrella? Muy bien, solo se pone is porque ya tiene this ahí. Very good. ¿Y cómo? ¿Y después? Yes, they are. Yes, they are. Are these your keys? Muy bien. Are these your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. ¿Ok? Number three. Where are my glasses? ¿Dónde están mis lentes? Están, they are on the table. No digo, si solo dijera, ¿son estos tus lentes? Hey, estos son tus lentes. Yes. ¿Cómo me preguntaría? ¿Son estos tus lentes, teacher? Are they your sunglasses? Exactly. Are they your sunglasses? Very good. Super. Y si no digo, where are your sunglasses? Your sunglasses. ¿Cuál es la diferencia de glasses y sunglasses? Obviamente los de sol, o si no, para ser más específico, dice reading de lectura, reading glasses. Y si no, en general, glasses. It's this, es este. En lugar de this, ¿cuál es el sujeto que puedo ocupar? Are.
en lugar de this? It. It, thank you. Ok, por lo tanto, ahí está la respuesta, ¿verdad? No puede ser they, ¿ok? Is this your, is this my pen? Is. No, no es el tuyo, es el mío. It's mine. ¿Cuál sería la respuesta? It's not. No, no es. Es mío. It is. It is not or it's not. It is mine. No, no es tuyo, es mío. ¿Ok? Ya vamos a ver, chicos, el mine. Cuando ocupamos mine, que decimos solo mío, mío. ¿Ok? Si quiero decir my pen, es mi lapicero. Pero si quiero decir que el lapicero es mío, yo digo the pen is mine. ¿Ok? Let's continue. Ya casi lo tenemos, chicos. Ya casi. Por el momento voy a tomar la asistencia. Chicos, por favor, si ustedes ingresan una hora tarde, significa que ustedes están la mitad de la clase, ¿verdad? Recuerden que el 80% de asistencia es indispensable para que ustedes continúen en el curso. Así que, por favor, tomemos eso en cuenta. Acá están ustedes. Voy a quitar esto de acá. Siempre me cuesta ver esto, chicos. Vamos a hacerlo desde acá mejor. Ocultar. Ok, ahí estamos. Vamos con miércoles 19, Carlos Armando. Present. Excelente, excelente. All right. Douglas Enrique, ahí está. Presente. Yes. Douglas Iván, creo que no lo he visto. Edward Alexander, ya lo vimos. Yes. Presente. Yes. Ok. Yeah. Edwin Heriberto Rodríguez, también, ¿verdad? Edwin. Sí, aquí estoy. Ya, yeah, ahí está. Ok. Perdón, que a veces hay dos personas que a veces se llaman igual, ¿verdad? Pero ahí está Rodríguez. Very good. Fabricio, acá lo tenemos. Sí. Excelente. Giovanni Esaú, no está. Ni ayer tampoco. ¿Quién continúa? Gisela Carolina, no. Gladys, yes. Henry Vladimir, no. Jennifer Marcela, sí, ¿verdad? Ahí está. Jennifer Melissa es la que no está. Eduardo Cruz, sí, acá está. José Eduardo. Presente. Yeah. Juan Manuel también, yes. Presente. Ok, Julio César Delgado, no, ¿verdad? No. Leila, ahí estamos, very good, guys. Luis Ángel, ahí está también Luis Ángel. Rosa Patricia, ni siquiera le he visto ni una vez. Samuel José, tampoco. Sara Beatriz, ahí está, ¿verdad, Sara? Es la única Sara que tenemos, muy bien. Víctor Alfonso,
No, ¿verdad? Wilmer Andrés, sí, tarde, pero sí, llegó aquí, a, llegó, ¿ok? Judith Roxana tampoco está. Perfect. Continuamos, let's continue. Lesson objective. In this class, you will learn how to use the prepositions and describe the locations on different objects. Vamos a hablar sobre la ubicación, ¿ok? Yo sé que no vieron el video, así que creo que nos queda un poco de tiempo de verlo. No problem. Los demás, sí, por favor, chicos, véanlos. Este de las preposiciones creo que es bastante corto. Sí, super, es súper corto, así que no hay problema. Démosle. Prepositions in order to describe the location of different objects. You'll learn the prepositions in front of, behind, on, next to, and under. Let's start by looking at the images on the screen. The images illustrate the preposition and its meaning. Let's start with the preposition in. We will start with the example. The question is, where are the keys? The keys are in the box. Where are the keys? The keys are in front of the box. In front of, okay. Where are the keys? We can see the keys are behind the box. Keys are the box. Where are the keys? The keys are on the box. On the box. Keys are on the box. On the box. Where are the keys? The keys are next to the box. The keys next to the box. The box. Where are the keys? The keys are under the box. Under. Under. Box. Now is your turn to make some examples. Look at the images on the screen and practice making the questions and answers. Just like with the, where are the keys. Vamos a hacer preguntas y las respuestas también. Vamos entonces, chicos, everybody, in. In. Yes, in. 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 In es in. Adentro, okay, in front of, in front of. In front of. In front of, all right. That means... like my computer, okay? My computer is in front of me. Okay, behind. 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 On, sorry, on. On. Next to, a la par. Next to. Next to. Next to. Under. 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 Muy bien, ahora preguntemos, hagamos preguntas sobre la imagen que ven acá, ok. Complete the sentences and then listen and check your answers. The books are in the book bag. Where are the books? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Where are the books? The books are in the book bag. Y la mochila, ok. ¿Cómo me preguntarían a dónde está el CD player? ¿O DVD player? Acuérdense los ejemplos que acabamos de ver. Where is, where are, okay? Where are DVD player? Pero solo es uno, ahí sería... player. Where is? Very good. Where is the DVD player? Where is la, y la respuesta DVD es, ahí está. The DVD player is...
The DVD player is... ¿Dónde está, pues? Next to... The DVD player is next to the TV. Ok. Pregúnteme la siguiente, porfa. Number three. El gallito quiere participar también, Wilmer. Está más el gallito en clases que Wilmer. Okay. Where is the map? Ok. ¿Quién responde esa? Who wants to answer? Thank you, Fabricio. Where is the map? Uno es magazine, el map está under. Under, good job. The map is under the newspaper. Creo que es newspaper. Creo que es periódico, newspaper. Under, yeah? The map is under the newspaper. Okay, what about the chair? Pregúntenme. Where is the chair? Where is the chair? The chair is behind. Very good, Jose. Very good, Jose Eduardo. Behind, all right? It is behind. Oh, the book is, the chair is, or oh, it is, the it is behind the desk. The desk. Good. The wallet. Pregúnteme. Where is the wallet? Good job. Thank you. What is the answer, Carlos Armando? The wallet is on the back. Sobre la bolsa, ¿ok? Muy bien, vaya chicos. Hay otra forma de decir over, por ejemplo, over sobre es bien parecido a decir on, ¿ok? Puede decir on o over. Por ejemplo, next to tiene otra, digamos, otra forma de decirlo. And next to puede decir también beside, al lado, ¿ok? Beside, ¿ok? Para que ustedes lo sepan. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Last question. Ahora quiero... para todas es what is, ¿verdad? Súper fácil, chicos, súper fácil. And the cell phone is. Muy bien. Pero como esas son fáciles, oh my God. Vamos a ver las prepositions que no están acá. Espérenme, que esta no es la presentación que tenía que tener. Recording in progress. Vamos a ver a dónde es que la tengo. Abrir. ¿Cuál de todas? Simple present. Acá tiene que estar. Let me share. Ahorita se las comparto. Sí, este es. Ok. Vaya, esta era la presentación, chicos. Vaya. Ya vimos el verbo to be, yes.
Ya vimos, lo que vamos a seguir viendo va a ser las WH questions. Ya los números ya los vimos también. Ok, el alfabeto ya lo vimos, ¿verdad? Spelling lo hicimos ayer. Yes. Yes. Yes, ¿verdad? Yes. Hicimos spelling, ok. Con el speaking, ahorita quiero que, bueno, si alcanza el tiempo, quiero que se hagan presentaciones entre ustedes. Para eso puedo abrir por unos minutitos. Hi, my name is Vilma, and my last name is Landaverde. Nice to meet you. What is your name? Oh, my name is Juan Manuel. Okay. How old are you? Or how do you spell your first name? Okay. Esas son las preguntitas que tenemos que practicar. Okay. Hi, my name is Vilma. Nice to meet you. What is your name? Y él responde ahí. Oh, my name is bla 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 bla. How do you spell your first name or your last name? Y ahí dice, oh, my name is spelled. Pueden decir así también. My name is spelled. Mi nombre se deletrea. Y comenzamos a deletrear. ¿Ok? Con eso es suficiente, chicos, por el tiempo. Las WH words ya las tienen acá. Pero las vamos a ver con más tranquilidad la próxima semana. Ahora sí quiero que me hagan una oración. De verdad que tomé mucha agua, chicos, y necesito un minutito. Así que armen preguntitas, tres preguntas de lo que ven ahí y sus respuestas. Tenemos una más aquí que es between. Between. Es esta, ¿verdad? En medio. Between. ¿Cómo se dice en medio? How do you say it? Between. Between. Ok. Hagan, por favor, preguntitas, chicos, de esto. What is the chair? Oh, the chair is bla, bla, bla. Pencil, ¿ok? De todas las preguntas que ven ahí, por favor. Denme 30, un minutito, please. Ya ven. En eso, hacen tres preguntitas, por favor. I am back. Ya vine. I am back. ¿Sí? Vamos a ver quiénes me mandaron el montón de preguntas que me aturdieron de tantos chats. Ajá. Vamos, ¿cuáles son las preguntas que tienen, chicos? Ya les di 2 minutos, sí, casi. I gave you 2 minutes. ¿Cómo me harían esas preguntas? Can you see? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. Okay. Entonces, we are in the church. No puedo decir are porque la silla es solo una.
Si fueran dos, sí. Ahí diría, where are the chairs? ¿Ok? Muy bien, Wilbur. Where are the chairs? Sin el is al final, solo where are the chairs. ¿Ok? ¿Dónde están las sillas? Pero no. La silla, Leila, tiene que ponerle las sillas en plural. Si no, sería, chicos, como lo puso Eduardo. What is, perdón, what is no, where, dónde, ¿ok? ¿Dónde? No, ahí, ¿cuál es la silla? No. Ahí diría, ¿o qué es la silla? No. ¿Dónde? Where is the chair, ¿ok? Ok, vamos a contestar esa pregunta. What is the chair, guys? Vaya, ¿con cuál va cada uno entonces? Porque los veo muy callados. Behind. ¿Cuál imagen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Behind. ¿Dónde está el behind? Where is the ball? ¿Dónde está la pelota? Behind. Yeah, the ball is... Pero ¿cuál imagen? One. No. Two. Three. Four. En la cuatro. Four. Very good. Cuatro. Four. En la cinco. Five. Okay. Number six. And the last one is the number seven. Okay. What is the ball in number one? Between the ball is between the boxes, entre las cajas. What is the poster? No, Juan Manuel, es where, ¿dónde está el poster? Okay, what, no, what es qué o cuál. En este caso estamos preguntando dónde es where. Okay, what is the ball? Number two. Next to. Ok. Respuesta larga, por favor, chicos. The ball is next to. Así se dice. Very good. The ball is next to the box. The box, la caja. Ok. Number three, where's the ball? The ball is from. In front of the box. Right? In front of the box. Number four, where is the ball? Ya no dijeron. The ball is? Under. The ball behind. Under no. Of the box. Under. No. The ball is behind. Behind. Atrás. Ok. Number five. Behind. Lo acabamos de ver. Miren, chicos. Pay attention. Pay attention. Ajá. Number five. The ball under. No. The ball is on. On. Right. Number six. Where's the ball? The ball under. On the box. The ball is under. And number seven. What is the ball? The ball is under. In or under? No, under ya dijimos in. Que es el 6. In o okay. In inside. Adentro. In o inside. Ok. Let's continue. ¿Qué más hay? What's next? Ya terminamos, chicos. Son cuatro minutitos. Knowledge check. Okay.
Vaya, terminemos este. The books are... Si no me lo responden, los voy a dejar de tarea. Uh-huh. Y después van a estar diciendo, teacher, no sé qué poner aquí. Ajá. I'm sorry. The books are in the backpack. Tiene que poner el nombre de del objeto donde está, ¿ok? Si solo pone la preposición, no le va a salir bien. Number two, the DVD player is. ¿Qué les dije? Next to the television, ¿ok? Sí, copien las respuestas porque si no les va a salir mal. Okay. The map is... Under the newspaper. Under the newspaper, muy bien. And the number four, the chair is... The chair is behind. Behind the desk, okay. Number five, ¿dónde está la billetera? Where is the wallet? Yes, Natalie, yo sé. Tenemos muchas personas que no participan. Sí, nos atrasan bastante, okay. Vamos, the wallet is... Chicos, lo acabamos de hacer este ejercicio, ¿ok? On the backpack. Vaya, sería on the purse, ¿ok? La respuesta purse, como el bolso también. And the desk and the phone. Where is the cell phone? Behind. Se los dejo entonces, no es behind, es enfrente. ¿Ve? Vaya, les voy a dejar para que ustedes lo escuchen, pero las respuestas ya las tienen ahí, ¿verdad? Sí, para que no digan no sé qué responder, solamente escuchen el audio y las respuestas ya están ahí, para que no les quede dudas, ¿ok? 2:10, 2:11, simplemente vamos a ver. Información de dónde están los objetos, ya hicimos eso. Así que solamente les queda el listening activity, guys. Y ahí eso, pues básicamente son solo 4 preguntas. Eso les queda de tarea. Como les digo, si aprovecháramos un poco más el tiempo con la participación activa, como les pedimos al inicio, hubiéramos terminado, ¿verdad? Pero les dejo ese de tarea. ¿Verdad? Y por favor vean algunos videos, ¿verdad? Que les va a servir mucho, aunque ya vimos los temas, chicos. Ya vimos las preposiciones, ya practicamos preposiciones, solamente les falta el listening. Así que nos vemos la próxima semana ya con la sección número 3. ¿Dónde busco las plataformas para ver videos? Revisen los correos, chicos, porque ahí están en los correos, se les manda dónde está la plataforma. La plataforma solamente ingresan así, inglescorporativo.net, se lo escribo ahí, y con su correo y la contraseña del 1 al 5. Ahí sería el link, así que nos vemos mañana, digo, la otra semana. Bye, bye, guys, have a nice week, y pasen bye, feliz bye. Semana. Bye, bye. Bye, bye. Pues, bye. Bye, bye. Bye, bye. En el correo se les envían los enlaces, es cierto. Vaya, pues. Nos vemos. Bye, chicos. Bye, bye. Take care. Bye, bye.